Soy el director Yuta Shimotsu. Gracias, gracias. 今回そのジャパニーズ今回の初めてのヨーロッパの映画祭で初めてのスペインで、こんなに多くの人がいると思ってなかったのでとても緊張してます。Estamos llegando tarde a todas las películas. Sí, un poquito. Absolutamente, pero las hemos visto todas. O sea, estamos muy contentas. Sí, sí, vamos sí. A ver el exorcismo de... Es Phil, creo. Sí. Pues ya está. Y acabamos de ver una peli muy chula que nos hemos quedado con el culo torcido. You Will Find Me. Y la otra que hemos visto, Cuando el mal acecha. Eso. Sí. Bueno, cuando muy acecha guay, la maldad. Cuando la maldad acecha, sí. Cuando acecha la maldad. Sí. Del de Aterrados, muy guay. Bueno, vamos a ver si nos dejan entrar, porque ya llegamos súper tarde. Full exorcism type film. It's very dramatic. It's a domestic abuse film, so be prepared to leave bleak and depressed. Buenos días. Día, no sé, 89 en Sitges, porque aunque solo lleve dos días, esto cuenta como 10 años. Voy de camino a ver Vermin, la plaga, película sobre arañas. Me dan muchísimo miedo. Superar el miedo a las arañas viendo una película de una plaga de arañas, que podría salir mal. Además, es peli francesa. Una moto acaba de pasar. Es peli francesa o belga. Vamos, que es en francés. Y nada. Así que nada, vamos allá. Voy a llegar 5 minutos antes a los pases. Dios mío. Madre mía, menudo glúteo se me van a poner. Hello, ¿qué tal? A ver, estoy aquí que he parado ahora en este momento playa que, vamos, me da tantísimo la vida. Y bueno, hoy he visto dos tremendas pelis. He visto La Ermita de Carlota Pereda y he visto también Vermin o Infest, que también me han flipado. Jolín, o sea, muy guay. Y la verdad es que yo La Ermita, no sé, me esperaba otra cosa y me he encontrado con una película muy guay, muy chula, muy emotiva y lo típico que se dice, ¿no? Que si detrás de una película de terror hay un buen drama, pues mola. Y he superado el miedo a las arañas con la película Vermin. No, de hecho ahora me da muchísimo más miedo. Pero fíjate tú que bien me queda la brisa esta en la melena y voy a dejar de pensar en arañas que pueden aparecer por mi escalera. Es muy chula, ya estaré en las reviews bien de todas, pero tenía que pasar por aquí para deciroslo. Ahora nada, dar una vueltita, a pasear un poco por aquí, que se está súper bien. Me da mucho miedo que haga tanto calor, también os lo digo. Y nada. Basado en hechos reales. De Juicy a Shitty. Pero que veréis que se abarca mucho más. Nada más, presentaros a su director, Yves Montmaillet. ¿Qué tal?
9 y pico de la noche, estoy llegando a casa. Efectivamente, esto no es Sitges, esto es Barcelona. Y estoy súper contenta porque hoy he visto dos pelis muy chulas. He visto Nina de Lupi, me ha encantado. Segundo que ha pasado en autobús. Muy chula película italiana, distópica. Está basada en una novela que tengo muchas ganas de leerme después de haber visto la película. Pero luego ha llegado una de las cosas favoritísimas del festival, que ha sido el documental Kaidan, historia de esta moto. Kaidan, historia de The Strange Stories of Japanese Ghost, que contra todo pronóstico está dirigida por un hombre, os voy a poner por aquí el nombre del director, que es francés y está fascinado con todo el tema de el J-horror. Mira, voy a aprovechar la luz de esta tienda. Así que ha sido muy chulo, muy emocionante, me ha encantado. Evidentemente lo he pasado mal porque han habido momentos de miedo, porque han proyectado dentro del documental pues esas escenas más impresionantes de estas películas que tanto miedo me dan, ¿no? Como La Maldición, Ju-on, The Ring. Pero bueno, ha sido muy, muy chulo. Mañana toca un día también intenso. Así que nada, porque este fin de viernes y sábado será un vlog aparte, porque se vienen curvas, amigas. ¿Está siendo intenso el festival? Sí, lo estoy llevando a mi ritmo también. Voy hasta donde puedo y hasta donde llego. Pero vamos, es que no puedo parar de agradecer a este festival que traiga estas tremendas películas y documentales, porque es que es maravillosa. Por favor, que he visto a Takashi Miike, esta persona, o sea, Takashi Miike. Lo que tiene esta persona en la cabeza, o sea, casi me hago pipi encima cuando lo he visto. O sea, ha sido como, hola, te quiero. Muy fuerte, muy fuerte. O sea, estoy living. Mira, se va la luz para deciros adiós y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.